El comandante del Departamento de Policía Valle, coronel Wilson Javier González Delgadillo, hizo referencia a la incautación de 1.500 kilos de marihuana que llevaban como destino varias ciudades del país. La policía del Valle del Cauca continúa haciéndole frente a la banda delincuenciales que por diferentes medios pretenden traficar alucinógenos por las vías del departamento. Fue así como recientemente se logró una importante incautación. Después de un trabajo articulado en inteligencia con policía judicial y policía de carreteras, se logró la incautación de 1.500 kilos de marihuana que venían procedentes del municipio vecino aquí del norte del Cauca, con destino parte de estos alucinógenos aquí al departamento y otra parte de estos alucinógenos iban para el norte del país. El resultado obtenido es gracias a un trabajo interinstitucional, del cual también hace parte la comunidad vital para lo incautado. Es importante manifestarle que a la comunidad que en lo corrido del año llevamos 18 toneladas incautadas de marihuana, al igual que 2.900 kilos de cocaína. Esta tarea, por supuesto, es una de las tareas específicas que dispuso la Dirección General para contrarrestar este flagelo que viene dañando a nuestros jóvenes en el país. Con estas incautaciones, las autoridades continúan en la labor de desequilibrar las finanzas de los grupos que delinquen en el Valle del Cauca. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.